bueno, esta noche estamos con la inauguración de un colectivo donde están participando artistas de Potosí, La Paz, Cochabamba, Oruro, por supuesto. Y bueno, queriendo hacer algo diferente y presentar también nuestro mundo íntimo a la población, es que hemos decidido fusionar la poesía, la música y obviamente la pintura y el dibujo en vivo. Entonces, para lo cual hemos ido invitando a artistas músicos y bueno, se han sumado muchos a esta propuesta y por ello me siento muy contenta y muy feliz también. Y hay compañeros de Bellas Artes, de la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, filial Oruro, y también los compañeros expositores que están haciendo dibujo al vivo, ¿no? Haciendo bocetos. Esta actividad es por hoy, esperando que no sea la última, sino que se replique en otras oportunidades o por lo menos mensual, tal vez en otros ambientes, y que estemos siempre de la mano, ¿no? Estas tres artes que son tan bonitos como es la música, la poesía y la pintura, y la exposición como tal va a estar abierta durante 2 semanas, así que invitamos a la población orureña para que pueda darse una vuelta por el salón. Hay muy buenas obras, hay técnicas en acuarela, óleo, entonces hay trabajos de muy buena factura y bueno, también el resultado de lo que se está haciendo ahorita se va a exponer.